Plan Internacional realizó la primera carrera por ser niña con el fin de cambiarle sus vidas a través de la educación. La actividad se realizó en el complejo deportivo El Cafetalón de Santa Tecla. Corrieron en las principales calles de Santa Tecla para promover los derechos de las niñas. Contenta, la verdad es que es un bonito proyecto. Hay que trabajar por las niñas del país. Así que cansada, pero contenta. Es una carrera muy motivante a beneficio de todas las niñas que necesitan ellas, ¿cómo se llama? Que nosotros aunemos con nuestro poco un beneficio de los recursos económicos en nuestro país. Participaron chicos y grandes en esta carrera. Algunos recorrieron en categorías de 10 kilómetros, 5 y 3 kilómetros. No, muy bueno, porque principalmente se le da de comer a la gente pobre, pero también hay que educar a la gente y eso es muy importante. Es bien difícil que una niña pueda obtener becas o cosas así, o la vende menos, entonces es buenísimo que hayan hecho esta campaña para que ellas se puedan superar también. Fue una diversión familiar que muchos aprovecharon para hacer esta rutina de ejercicios con sus mascotas, con el propósito de sacar de la pobreza a 20.000 niñas del país. En el caso de El Salvador, el acceso se va disminuyendo, sobre todo cuando van a bachillerato. Hay un porcentaje alto de niñas, más de 20% de niñas que no acceden y no terminan la educación. Y estamos muy contentos porque hemos tenido una convocatoria bastante grande, más de 500 personas nos han apoyado. Desde que inició Plan Internacional, la campaña por ser niña ha logrado entregar 2.000 becas para cubrir estudios de bachillerato y educación técnica a niñas de zonas rurales. Walter Morán para Tele 2.